era lo que se quería ver, ¿tú entiendes? Ellos son los que tienen la supremacía en este béisbol para olímpico. Y ellos tenían que estar aquí. Yo creo que este béisbol, si no hubiera estado el equipo de Cuba, esto hubiera tenido un vacío demasiado grande. Tremendo equipo. Un equipo que está jugando una buena pelota. Un equipo, ¿verdad?, que siempre es ganador. Cuando tú eres ganador, tú siempre tienes confianza y yo creo que es tremendo equipo. Para mí, de verdad, que es un gran honor participar en este evento. Y no solamente participar en este evento, sino tener la oportunidad de jugar en contra del equipo de Cuba y conocer a varios de los muchachos. Que ellos son hombres jugadores igual que los de nosotros. Ellos han demostrado en la competencia internacional que pueden jugar con todos los equipos que están aquí, y el simple hecho de que ellos no estén en la Grandes Ligas, eso no tiene que ver nada con la calidad de ellos. Batazo alto al árbol, se fue. Fuerte pelotazo, ¿no? Vamos a ver si va para primera. Creo que va para el banco. El doctor Antonio Castro dice que no puede seguir. Va a recibir un fuerte pelotazo. Tiró una línea al right field, Chávez se le escapa a Encarnación y uno rodando por tercera. 7-2, ha descontado una Cuba aquí en el noveno. Línea de cañonazo, ahí se tira, viene el tiro, está entrando el hombre. 7-3, Cuba ha venido de abajo. La diferencia es grande, pero en las muñecas de Pedroso está. Aquí viene. ¡No! ¡Strike! ¡Lo ponchó! ¡Fue a aguantar! ¡Se poncha Pedroso! El árbitro estimó que pasó el bate. Se fue Lenin. Gana Dominicana. 7-3. Un juego que en el último momento cobró una inusitada expectación. Se perdió un juego, no se ha perdido la batalla. Yo pienso que mañana es el juego decisivo de nosotros. Yo pienso que vamos a seguir para adelante. Esto, todo el mundo está convencido que hasta el día 21 no hay pase aquí. Ahora este equipo Cuba lo vas a ver contra Puerto Rico, que va a ser más grande todavía. Y vamos hasta el último, vamos a luchar codo con codo y juntos todos, como lo hemos hecho hasta ahora, para llevarnos el triunfo y seguir para la gran final. Que no sea Milán el pueblo de Cuba, que vamos a salir adelante.